Acaba de terminar el discurso de Barack Obama, fue el segundo jefe de Estado que habló en esta 68 Asamblea General del organismo. Había sido precedido por Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil. El discurso de Obama tiene varios asuntos llamativos. Dijo en primer lugar que el mundo es distinto hoy a hace 5 años, cuando estaban todavía en la guerra en Irak. Dijo por otro lado que él quiere ser muy claro y que lo que va a ocurrir en el resto de su mandato es lo siguiente, y es que Estados Unidos va a defender su seguridad nacional como sea, incluida la fuerza, y que también va a defender a sus aliados, especialmente en el Medio Oriente y en el norte de África. Dijo por otra parte, con respecto a Siria, y aquí va mi primera pregunta, que el régimen de Bashar al-Assad ha sido el culpable del uso de armas químicas y de la muerte de más de 1.000 personas el pasado 21 de agosto. Pero Obama señaló que el Consejo de Seguridad de la ONU debe expedir una resolución muy drástica para que el señor al-Assad entregue las armas químicas a una comisión internacional, y que esa resolución debe contener consecuencias muy severas en caso de que el señor Bashar al-Assad no lo haga. ¿Qué piensa usted para empezar a desmenuzar este discurso de Obama de lo que dijo el presidente de Estados Unidos? Respecto a Siria, o en el discurso Respecto, en o en general, general. empecemos en general, si te parece, Juan Carlos. Yo creo que fue un discurso, un buen discurso, un discurso importante, y un discurso que nos enseñó a un Obama completamente distinto al que hayamos visto en este mismo foro en años atrás. Sobre todo al que vimos el primer año o el segundo año, que era un presidente que trataba como de reinventar una política exterior de Estados Unidos, una nueva relación de Estados Unidos con el mundo. Recordemos que entonces veníamos de la administración de Bush, Estados Unidos era muy impopular y la política internacional de Estados Unidos era muy impopular en el mundo, y Obama creyó que era el momento como de resetear la política exterior. Bueno, yo creo que hoy es el reconocimiento de que ese intento no ha fructificado, no digamos ha fracasado, pero no ha salido tan bien como él pensaba. Yo creo que hoy ha vuelto a un concepto del papel internacional de Estados Unidos más clásico, que es el de que Estados Unidos, por encima de todo, defenderá sus intereses en Oriente Medio y en el mundo por cualquier medio, como decías, incluido la fuerza militar. Es verdad que a continuación ha explicado que eso no significa que eso sea la única estrategia de Estados Unidos. Ha dicho que Estados Unidos prefiere la paz, que Estados Unidos va a defender las ideas en las que cree, la promoción de la democracia, los derechos humanos. Pero todo el diseño que ha manifestado en este discurso es, creo yo, el regreso a una concepción más clásica sobre el poder norteamericano. Aunque bien expuesto, efectivamente, y sostenible y defendible en muchos aspectos. En lo concreto, ha pedido una resolución potente del Consejo de Seguridad, pero no ha llegado a decir que esa resolución tiene que incluir el uso de la fuerza, lo cual deja un aspecto, una margen de negociación con Rusia. Como sabes, Rusia se opone a que la resolución sobre Siria incluya el uso automático de la fuerza. Y después, pues, el gran tema que nos va a tener ocupados en las próximas horas, que es Irán. En días anteriores, el régimen de Irán tendió una mano a Estados Unidos. Hoy Obama ha aceptado esa invitación y ha tendido también una mano a Irán. Ojalá que eso se traduzca en las próximas horas en un saludo y en un intercambio de saludos entre el presidente Rouhani de Irán y el presidente Obama, que se van a encontrar al menos una vez, que es en el almuerzo que ha invitado el secretario general a todos los jefes de delegaciones. Es posible que se produzca ese encuentro, vamos a estar todos pendientes. Y desde luego, después del discurso, estamos ante la posibilidad cierta de un deshielo en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Veremos cómo esto se desarrollará. El discurso en términos generales. Bueno, volviendo otra vez a lo general, fue un discurso contundente. Se vio un Obama con un semblante, una actitud y un tono distinto al que ha tenido las últimas semanas, donde se le ha visto como agotado y titubeante. Creo que se ha recuperado de manera formidable y pronunció un discurso, como dice Antonio, muy consistente con la política de los Estados Unidos, más allá de quien esté en el poder. Es más parecido a los discursos históricos de las Naciones Unidas que a su propia política. Se refirió a tres temas casi exclusivamente, que fueron Irán, Siria y el conflicto en el Medio Oriente.
llamó la atención que no mencionó otros países, no habló de Europa, no habló de América Latina, no se refirió especialmente, y seguro lo hablaremos en un rato, a las casi acusaciones de la presidenta del Brasil sobre el espionaje electrónico. Tenía una agenda para consumo de las Naciones Unidas, que la cumplió, y tenía una agenda para consumo interno, como sucede siempre con estos discursos, y es que necesitaba mandar un mensaje a su propio partido y a los republicanos a la luz de una tremenda pelea que se le viene en el Congreso con respecto al presupuesto en los próximos días. Necesitaban, y el público y su partido ha pedido a Obama mayor liderazgo, mayor contundencia, mayor claridad en sus objetivos, y eso fue lo que trató de transmitir hoy. Claro, es que hay que tener en cuenta que este discurso viene apenas unos días después de todo el desarrollo un poco caótico que ha habido de la crisis Siria. En la crisis Siria, Estados Unidos primero parecía muy... En primer lugar, se desentendió de la guerra en Siria. Después del ataque del 21 de agosto, en el que presuntamente se usaron armas químicas, Obama construyó todo lo necesario para una intervención militar e inmediatamente cambió de estrategia para llegar a un acuerdo con Rusia. Yo creo que todo eso generó en aliados y enemigos de Estados Unidos una cierta confusión sobre cuál es la política de Obama en Oriente Próximo. Y yo creo que este discurso es la respuesta a esas dudas. Además, es un poco contradictorio ver a Obama aquí solo 2 semanas después de que iba a orar sin tener en cuenta las Naciones Unidas, refiriéndose al organismo como un sitio donde se genera negociación y salidas diplomáticas a los problemas. En 2 semanas la política es una eternidad. Es que es curioso porque quizás el regreso a la política exterior estadounidense más tradicional se deba en parte a una respuesta de Obama a lo que pasó con Vladimir Putin, el presidente ruso. El presidente ruso le ganó la mano a Obama en el problema de Siria porque fue quien planteó este acuerdo para que el señor el-Assad entregue las armas químicas a una comisión internacional y demás. Y el señor Putin escribió una columna en el periódico The New York Times donde además criticaba lo que llaman el excepcionalismo de Estados Unidos. Y hoy Obama le contestó abiertamente y dijo, hombre, creen que Estados Unidos no es excepcional, pero pues la verdad, y eso puede explicar el regreso, repito, a esa política, es que el asunto de que existe un imperio americano es puro cuento, es una exageración, decía Obama. Pero también es verdad que haya quedado un vacío de liderazgo y nadie lo está llenando. ¿Será que Obama se dio cuenta de eso y eso lo ha motivado a regresar a la política de siempre? Yo creo que sí, creo que este discurso refleja una cierta frustración de Obama, que es la frustración de alguien que creía que invitando a otros países a construir una especie de relaciones diferentes, digamos un mundo diferente, esos países iban a responder a sus llamados y, en fin, con el paso de los años construiríamos una comunidad internacional más acorde a los sueños, quizá, que el joven senador que ganó las elecciones en el 2008 tenía en ese momento. El tiempo le ha demostrado que eso no es así, que algunos países y algunos presidentes como Putin interpretan esas palabras como un signo de debilidad. Y probablemente Obama ha entendido que es mejor, por tanto, volver a las viejas políticas, a las viejas recetas, dado que el mundo no ha cambiado tanto como quizá él pensaba. Hubo una frase que utilizó Obama que me llamó la atención, y por supuesto se refiere a los regímenes de facto en otras partes. Dijo, la soberanía no puede ser la excusa de que los tiranos cometan un asesinato. Sí, fueron frases casi de un republicano. Realmente es un Obama adulto y pragmático y no el idealista joven que conquistó a los Estados Unidos. Y es verdad, y es un mensaje muy claro. Como lo fue otra frase que dijo al final, y utilizó una palabra que fue disengage, que Estados Unidos se desenganche de este tipo de conflictos internacionales sería un error. Es otro mensaje claro para aquellos que piensan que Estados Unidos ha decidido cruzarse de brazos y esperar que la comunidad internacional obre sin el liderazgo de este país. Es una reafirmación del poderío y del excepcionalismo, que también lo mencionó, de Estados Unidos en el mundo. Habló también Obama de su segundo objetivo a corto plazo, porque se refirió en primer lugar a resolver la crisis con Irán y en segundo lugar a ayudar a solucionar el conflicto árabe-israelí. ¿Tiene futuro esa? Porque es que todo el mundo quiere resolver el conflicto de Israel y al final no lo puede hacer nadie. ¿Será que en esta ocasión sí puede hacer algo Obama? La verdad es que no lo creo. Él mismo admitió el escepticismo del mundo entero con el conflicto palestino-israelí y es un pesimismo y es un escepticismo que está basado en una larguísima experiencia de negociaciones e intentos de negociación frustradas.
Obama manifestó voluntad de ayudar en ese conflicto, pero tampoco aportó ninguna idea nueva. Y es necesario, yo creo, una mucha originalidad. Yo creo que es necesario derribar todo el edificio sobre el que están construidas las negociaciones en este momento y empezar a construir eso de cero con otras ideas o con otros principios. No creo que en ese terreno este discurso aporte nada ni estamos en un momento diferente. ¿Podrá hacer algo Obama para resolver el conflicto árabe-israelí? La pregunta que tengo casi para ustedes es cómo va a responder Israel a estos pronunciamientos sobre el conflicto árabe-israelí, donde él habló de que tendría que tener una solución de dos países. ¿Qué tipo de respuesta generará en Israel y entre la comunidad judía de Estados Unidos? Sí, bueno, está claro. Israel formalmente acepta la idea de dos estados, pero no acepta retirarse militarmente de los territorios ocupados ni retirar las colonias judías de los territorios ocupados, con lo cual, digamos, es una aceptación meramente teórica. Y no quiere pagar tampoco el regreso de los refugiados palestinos que viven mayoritariamente en Jordania, que está ordenado por resoluciones de las Naciones Unidas. Lo que uno se pregunta es cómo puede reaccionar Israel en caso de que haya un arreglo de Estados Unidos con Irán. Porque ese es el gran recelo. Claro. Ahí tiene que fijar con mucho cuidado Obama, y fue muy contundente hablando de la amenaza de Israel para Irán, perdón, de Irán para Israel, y cómo había que tener mucho cuidado en estas conversaciones, en estas salidas. La última cosa que me pregunta Antonio, y tal vez usted pueda dar una luz sobre este tema, es la siguiente. Hoy el diario de New York Times trae en la portada un artículo acerca de esta, digamos, distensión entre Irán y Estados Unidos, del hecho de que Hassan Rouhani, el presidente que llegó al poder el 15 de junio, haya dicho que Irán no piensa construir armas nucleares. Pero además señala el periódico The New York Times, hombre, quien maneja el poder en Irán realmente es el líder religioso, que es Ali Khamenei. Y el señor Khamenei ha dado bandazos. Hace bastantes años, más o menos unos 10 años atrás, apoyó a Mohamed Khatami, un presidente reformista, más de centro, pero después le retiró el apoyo. Y después apoyó al señor Mahmoud Ahmadinejad, el hombre que estuvo presidiendo a Irán hasta hace poco, que negaba, por ejemplo, el holocausto y que decía que Israel había que borrarlo del mapa. En esta ocasión parece haber vuelto al centro. ¿Puede ser confiable un líder religioso ahí? Bueno, puede ser confiable. El poder en Irán está prácticamente al 100% en manos de los clérigos, de los ayatolás. Por tanto, lo que ocurra tiene que ocurrir con el consentimiento de los ayatolás. No nos hagamos ilusiones de que un presidente, por mucho apoyo popular que tenga, y este parece que tiene, puede cambiar las cosas sustancialmente. Pero en esta ocasión, a diferencia de otras, el jefe religioso está públicamente apoyando los esfuerzos del presidente. Nunca había ocurrido. Por tanto, hay razones para pensar que esta oportunidad es mejor que otras. Además, lo vamos a hablar antes en este programa, Irán está en una situación económica muy difícil. Ellos saben que tienen que hacer algo, porque si no, la población, que en este momento más o menos respalda en unas ciertas proporciones al régimen, se va a volver completamente en contra. Probablemente el cálculo del régimen iraní es que no puede sostener un año más, no puede contener un año más las demandas de una población que además tiene una tradición y una historia y una cultura que exige una apertura que en este momento no tiene. Con lo cual creo que sí, que este momento es mejor que otros que hemos visto anteriormente.